Bueno, extraditable lo determinan ellos ahora. Yo andaba con un amigo. En ese momento, un amigo me llamó que lo pase a recoger por un sitio, como había sucedido otras veces. Yo paso a recoger el amigo y en ese entonces me dice para que haga una diligencia con él. Y salgo, me monto en el asiento de atrás y él se monta con su chofer. Y realmente esas diligencias es una como cualquiera otras veces ha pasado, pero diligencia política. Yo bajo esta situación lo que quiero es, antes de cualquier declaración, que se investigue, que el Ministerio Público haga su trabajo. El lunes voy al Ministerio Público a ponerme a la disposición y en todo lo que ellos entiendan que yo pueda contribuir ante esto para que se aclare, lo vamos a estar haciendo. Ellos tienen mi teléfono, ellos saben el recorrido que yo hice ese día, saben con quién hablé y cómo hablé. Entonces, vamos a esperar, yo no voy a hacer otro tipo de declaraciones para que no vaya a interrumpir el proceso que ellos llevan. Le acusan de haberlo trasladado para evitar su detención. ¿Usted no conocía de la situación? No, es que yo no conocía de esa parte. Si era esa la intención, tampoco el amigo mío, entiendo yo que sabía, porque no es verdad que si él sabía de esa situación, me iba a meter en esa parte. ¿Usted conoce que él se dedicaba a lo que se le imputa por parte del Ministerio Público? Y cuando usted dice que andaban con su chofer, ¿era en el vehículo de él que andaban? No, en el vehículo mío, porque él estaba a pie donde yo lo pasé a buscar. ¿Con el chofer de él? Sí, ellos estaban ahí. Y yo estaba a pie, yo pasé a recogerlo. Y la conversación está ahí porque fue por teléfono que él me llamó, pásame a recoger, que estoy a pie. ¿A quién se refiere? ¿Cómo le voy a pedir? Me refiero a Juan Maldonado. Todo el mundo sabe la relación que yo tengo con Juan Maldonado durante 10 años aquí en el Congreso. Una relación política únicamente, no comercial. ¿Le sorprenden las acusaciones? Realmente me sorprenden, porque todos sabemos que Juan Maldonado se ha mantenido siempre en un perfil bajo aquí durante los 18 años que tuvo aquí en el Congreso. Yo estuve 10 años junto con él en el Congreso, hicimos una buena relación que la mantenemos. Y si todavía al día de hoy él sale de esa situación y me dice que le dé una bola o que lo lleve a su casa, yo lo voy a hacer porque ese es mi amigo. Pero un amigo político, personal. No comercial. ¿Usted no conoció, no conoció nunca? Nunca conocí de Juan Maldonado una otra cosa que no sea ayudar a la gente de su pueblo. Siempre estar presente ante cualquier situación del más desposeído. No conocía que él tenía relación con la persona que se le asocia. No conocía a esa persona tampoco que se le asocia. A Juan Maldonado yo le conocí amigo aquí en el Congreso. ¿Cómo fue el operativo? ¿Me puedes escribir cómo fue el arresto? ¿Cómo se produjo? No, simplemente parece ser que yo le estaba dando seguimiento y en ese momento estaba en mi vehículo. Él andaba en mi vehículo y nos paramos y en ese momento nos arrestaron. ¿Y qué pasó con el vehículo de ¿Cómo es? ¿Qué pasó con el vehículo? Es que yo se la doy todos los días. Y él me la da en el mío, en el de él, a cada rato también. O sea, nosotros andamos juntos. No es un secreto para nadie que Maldonado y yo siempre estamos juntos. Diputado, ¿había gente de la DEA en el operativo? No me di cuenta. No, me parece que no. ¿Usted se ha enterado de esto por los medios de comunicación o lo han llamado usted? No. Yo me enteré en ese momento. Okay, en ese momento yo me enteré. Ahora, la investigación y las acusaciones que se nos hacen, me entero por los medios de comunicación. Por eso. De manera personal. ¿Está dispuesto a retirar, que le retiren su inmunidad en caso de que sea necesario? Yo la entrego, no que me la retiren.
Si es para investigar y que todo se aclare, yo entrego la inmunidad, porque ya ellos empezaron a hacer investigaciones sin respetar inmunidad, que continúe la inmunidad. ¿Qué le dijo su familia, legislador? Claro, es una de las cosas que más me preocupa, porque en estos temas se afecta a la familia que ve a uno como su ejemplo, y así uno nos hemos mantenido. A mí me ha costado mucho sacrificio mantener una hoja de vida limpia, y no voy a dejar que nadie me la ensucie, y voy a estar presente y voy a dar la cara para defender mi honorabilidad, pero mi honorabilidad personal, no honorable porque sea diputado, porque eso no me hace a mí ser honorable.